el plato y el niño te va a grabar también. Y las canas que están usando en este momento son las de acá. No, eso no es. Okay. Hoy se perdió mi pila. Hoy se perdió la mía. Esta es la tuya, ¿no? Sí, pero mira con qué la han dejado. Mira, las que están afuera son las de Lucia. Esas son las nuestras. Claro, esa es de ella. Sí. ¿Las viste? Uh-huh. Esas son las de nosotros. Mira dónde están. ¿Qué vemos? Vamos a explicar peces ahí por donde mueven. Estas cabanas. ¿Qué le pregunto? ¿Por qué están moviendo las plantas? Explícanos un poquito de la pesca, por favor. Interesante. Esto de aquí es el guanchiche. Este de aquí es una chama hembra. Ah. Y el barbudo estamos por comer. ¿Cuánta libra pesa? No, porque la chama se me la van a hacer morir. ¿Y cuántas libras pesa una tilapia? Esa que te mostré está pesando 1.5 libras, casi 2 libras. ¿Y cuántas libras de peces se encuentran en esta manera sacando las peces? Bueno, eso se ve al final ya. Pero aproximadamente. Al final, para ser concreto. ¿Pero cuánto? ¿No quieren decir? Pero no, es que yo dije que aproximadamente no quieren decir. ¿Cuántos días en la semana pescan? ¿Perdón? ¿Cada cuánto pescan? Nosotros aquí pescamos 3, 4 días a la semana. Como en el mar, como hay dos, porque ahorita no se pueden coger los mangostas. Porque yo le dije que eran mangostas. Y me dijo, no, es que se van a coger los mangostas. Entonces, no se puede hablar de eso con ellos. Aquí, en el mangostas, un día tenía